del Plata. Estamos hablando en camino entre Mar del Plata y Miramar. Estamos mencionando a el Marquesado, la zona del Marquesado, en donde según la gente que sigue a Juan Grabois, de la agrupación MTE, como estamos viendo allí en pantalla, el propio Estado, la Agencia de Bienes del Estado, el AVE, le cedió este terreno de cerca de 140 hectáreas para que allí realicen una huerta comunitaria. Bueno, a partir de esto los vecinos levantaron la voz. Claro, porque además la explicación vino, no sé si podemos concatenar la explicación como corresponde, Gustavo, ayúdame, respecto a este episodio que yo creo que es el más importante en toda la costa bonaerense del fin de semana, porque hubo un casi cuerpo a cuerpo el sábado entre los vecinos del lugar y los representantes de Grabois que quisieron tomar efectivamente este predio del Marquesado, donde se irían a instalar en 140 hectáreas unas 100 familias, por otra parte. Entonces ahí empezó toda la situación con mucho estrés. Interviene el municipio, Montenegro es el primero que advierte que esto no lo va a permitir. Se monta sobre ello Patricia Bullrich, el propio Mauricio Macri, diciendo esto no puede suceder, no vamos a validar las ocupaciones. La respuesta del sector de Grabois es, a nosotros nos lo cedieron. El Estado nos lo cede. La pregunta del millón es, ¿por qué el Estado cede a una organización tal o cual y no a otra? Exacto. ¿Cómo hace una compulsa? Porque vos, ¿Por qué decide por MTE y no otra? Exactamente, claro, correcto. Y en ese contexto, aparece también el propio Juan Grabois, que ayer tuitea, y no sé si tenemos el tuit de Grabois, Gustavo, porque es importante en términos de comprender qué cree, qué siente Grabois, que él se siente con oportunidad de ser el hombre que distribuya lo ajeno, digamos. En el fondo, el problema es que no quieren compartir. Quieren toda la Argentina para ellos. Se creen los dueños de todo y no dejan nada para los demás. Es insólito, el primero es insólito el tuit, porque ¿a quién está hablando? ¿Quiénes no quieren compartir? Los vecinos del Marquesado. ¿Quiénes creen que es todo de ellos y no es de nadie? Exacto. Los vecinos que vienen están reclamando a ellos. Yo trabajé para tener el terreno que tengo al lado del que le están regalando a estos. Yo no solo trabajé, sino que además el Marquesado pensé que fue una obra. Estuve hace poquito recorriéndola. Sí. Es un lugar, para los que conocen, emblemático, maravilloso. Dicen que es uno de los lugares vírgenes aún, que va a tener una enorme expansión en los próximos años. Sí. De allí la preocupación de muchos. Es un lugar que quedó vacante, iba a ser es un lugar hermoso que quedó en el 1973 frustrado, que está colinas abajo. Es una playa que nunca pudo construir un proyecto faraónico que se pensó. Eso ralió un poco la vida del día a día, pero ahora empezó a aglutinar a muchos que han comprado incluso lotes, terrenos, pensando en una mejor calidad de vida porque tiene ese espacio verde, porque tiene el mar enfrente, porque estás equidistante de Chapadmalal y Miramar, porque estás en un lugar definitivamente donde la naturaleza es privilegiada. Total. Y en ese contexto aparece Grabois haciendo una ecohuerta o huertas ecológicas. Sí, huerta comunitaria. Proyecto hortícola, que dicen que en 6 meses tienen que ser validados y a partir de allí se los van a dar. Bueno, metámonos de lleno ¿Puedo hacer ya que cuentan? Después lo cuento. Dale, en un ratito. Algo que hizo la Cámara Federal tiene que ver con tierras. Dale. Bueno. Ahora lo vemos porque nos está esperando Marcelo Bolonio, que es vecino del Marquesado. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Mucho gusto y muchas gracias por el espacio para poder visibilizar el problema. Bien, bueno, Marcelo, en primer lugar, nos parece importante escuchar la voz de los vecinos. No sé si vos estuviste allí en esto que mencionaba Paulino hace un rato nada más, cuando la gente de la agrupación MTE irrumpió directamente en este terreno. Sí. Antes puedo hacer una aclaración. Sí. No es la Marquesada, como dice el señor Grabois, es el Marquesado, ¿sí? Sí, es cierto. Pero bueno, y las tierras, esas tierras del barrio, el Marquesado, tienen escritura, porque es de una empresa que está inhibida por la justicia, pero hay la mitad de los vecinos que tienen escrituras. Es para corregirlo, porque en realidad el señor tendría que fijarse bien, más que generar una polémica. ¿La empresa Sierra Leona, Marcelo? Sí, así es. Está inhibida de hace 20 años. No sabemos por qué la justicia no le pone un fin a esto, de poder dar una solución. ¿Sí? Pero bueno,
el señor Grabois se agarra eso para decir que la gente del Marquesado, como lo misma era Gabriela Carpinetti, dicen que no tenemos escritura los vecinos del barrio. Cosa que ustedes mienten. Es mentira. O sea, hay personas que no han podido escriturar en su momento cuando la empresa quedó inhibida, pero tenemos escritura. Que se queden tranquilos y si quieren que la vengan a pedir, no hay problema. ¿Qué es lo que más le preocupa de la erradicación de 100 familias eventualmente allí? ¿Le preocupa el hecho de que se la donen a Grabois y no a otro? ¿Le preocupa que vayan 100 familias por todo lo que tiene que ver con la infraestructura y todo lo que podría tener como daño colateral? ¿Les preocupa porque se cambie la calidad de vida que ustedes tienen? Y es un combo, ¿no? Hoy, tengamos en cuenta que es un, primero, Mar del Plata es una ciudad turística. Sí. Está, toda la zona sur vive el turismo, inclusive en Mar del Plata. No hay un solo campo productivo enfrente del mar. Nosotros sabemos que ese campo no, es, no se puede usar para lo que es agricultura. Sin embargo, nosotros nos, ellos nos contactaron en su momento, yo estoy en la comisión normalizadora del barrio, porque nos enteramos y se empezó a divulgar entre todos los barrios de la zona sur, ¿sí? Porque esto no solo nos atañe a todo el barrio de la zona sur, sino nos atañe también a Mar del Plata y por ende a Miramar. Nosotros de Miramar estamos a 8 kilómetros, ¿sí? Y el campo ese que está lindo al Marquesado, esas 140 hectáreas, son inundables también. Y el único servicio que tenemos en la zona sur es nada más que la electricidad, que de hecho es muy baja calidad porque se nos corta con el viento, con las tormentas, con se hace mucho calor, por falta de infraestructura y todo eso. Imagínense en el impacto ambiental que podría tener traer esas 100 familias bolivianas de Batán, de Sierra de los Padres, inclusive gente de su propio movimiento, ¿verdad? Porque nosotros estuvimos en charlas antes de que se llegara todo esto con la gente de Grabois. ¿Con quiénes hablaron, Marcelo? ¿Hablaron con Juan Grabois particularmente o gente relacionada a él? No, nosotros hablamos, ya contamos como comisión normalizadora hace aproximadamente un año atrás con Gabriela Carpinetti, que nos vino a ver al barrio porque nos quería dar una ayuda para generar eso en el barrio. Le dijimos, sí, ¿no? Y ahora nos llamaron y nos juntamos con tres representantes que se presentaron: María Inés Cusán, que es la que está a cargo del proyecto, que me dijo. El abogado Maximiliano Álvarez, del Movimiento de Trabajadores Excluidos de Grabois, y Roberto Cincinnati, me parece que es un ingeniero agrónomo. Ellos nos dijeron que iban a hacer estudio de tierras y el proyecto que ellos nos proponen, que está escrito en el papel, cabe aclarar eso. Marcelo, perdóname, ¿te puedes acercar como estabas antes? Porque ahí te escuchamos mejor. Cuando te alejas perdemos un poquitito el sonido. Gracias. No, está bien. El proyecto que ellos nos plantearon a nosotros era traer escuelas, salitas, hacer agriculturas y ganadería. O sea, quieren poner un tambo también. Todo en las 140 hectáreas y traer las 100 familias bolivianos. Están asentados en de tercera generación, como me dijeron, y gente de su propio movimiento, a lo cual obviamente le dijimos todos los inconvenientes que tenemos. O sea, no tenés agua, no tenés agua natural, no tenés agua, sí. No tenés gas, no tenés cloaca, lo único que tenés es electricidad. ¿Cómo impacta eso con las napas poniendo 100 familias ahí? Sí, definitivamente es un planteo de toda la zona y demás, Marcelo. Te agradecemos mucho, por cierto, queremos estar presentes y lamentamos mucho lo ocurrido, fue casi un cuerpo a cuerpo el sábado por la mañana. Decíamos que no pase a mayores y que tomen cartas en el asunto los que deben poner límites. Viene una denuncia penal por parte del municipio de General Pueyrredón, lo anticipado el propio Guillermo Montenegro, que además está con otro problema de toma de viviendas en la zona del barrio Las Heras, donde ya había habido un conflicto, y la Cámara, si ratifica, efectivamente el desalojo debería producirse en las próximas horas o días. Un abrazo, Marcelo. ¿Puedo agregar una cosita más? Sí. Queríamos agradecerle a toda la gente que se convocó de Mar del Plata y Miramar en la movilización de ayer,
y queremos agradecer especialmente al municipio que se puso a disposición de toda la zona sur para evitar estas tomas. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias a ustedes. Muy hasta amables, luego. ¿Eh? Hasta luego. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, mira.